Y somos, sin duda, la región en la que, a pesar de la crisis, se sigue generando empleo. Mientras en el conjunto de España se destruye, aquí la tasa de paro es casi 5 puntos, 4,6 puntos más baja que la del conjunto de España. Así valoraba Esperanza Aguirre los últimos datos del paro mientras firmaba un convenio con el BBVA y la patronal madrileña. Para el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, la realidad, sin embargo, es otra. Estamos muy cerca de unas elecciones autonómicas. Y tengo que decir muy claro, para los trabajadores y trabajadoras madrileños, Esperanza Aguirre no tiene credibilidad ninguna. Esperanza Aguirre no merece nuestra confianza. No hace nada para solucionar el drama humano y la preocupación fundamental de los ciudadanos y ciudadanas madrileños, que es el paro. Y es que si Madrid, como capital de España, ya partía antes de la crisis con mejores datos, su evolución, sin embargo, ha sido peor que la media nacional. Que la crisis, como sabemos, ha ido destruyendo empleo. En 3 años el paro ha aumentado en 332.000 personas. Es un aumento espectacular en la Comunidad de Madrid. Y además hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid el paro ha crecido de forma más intensa que ha sido a nivel de todo el Estado. O sea, yo creo que eso es un dato importante tener en cuenta. Decir esto porque nos parece que las políticas económicas del gobierno regional no parece que avalen los buenos resultados, como ellos dicen. Así, según el informe presentado por Comisiones Obreras de Madrid con datos de la encuesta de población activa, el paro alcanza ya a más de 500.000 de madrileños. Una situación dramática que, aunque en este momento golpea especialmente a las mujeres, ya no entiende de sexo ni de edad. El desempleo está afectando a todos los tramos de edad y de forma muy, muy grave a las personas de más edad, que van a ser los que más dificultades van a tener de integrarse en un futuro en unos puestos en el mercado laboral, y además incluso las consecuencias más negativas que puede tener para su futuro, tanto en prestaciones como en pensiones. Estos son algunos datos más del drama de la crisis. El 43% de los desempleados lleva más de un año en el paro y el número de familias que tiene a la mitad o a todos sus miembros sin trabajo ha pasado ya del 9 al 25%. Y la situación se agrava para quienes han perdido todas las prestaciones. Y ya han empezado a reducirse tanto los que cobran prestaciones contributivas como los que cobran subsidio por desempleo. Por tanto, esto significa, según nuestros cálculos, que posiblemente a lo largo de este año otras 60.000 personas más se van a quedar sin prestación por desempleo. O sea, como veis, si unimos a esos 237.000 que hay ahora, podemos suponer que prácticamente el 60% de los parados, cuando finalice este año, no van a tener ningún tipo de prestación. Para Javier López, el estancamiento de la economía madrileña no está justificado. Madrid sigue estancado en un crecimiento cero. Ocurre también en España, pero es que Madrid es la capital, el principal polo de atracción de inversiones extranjeras. Y ahí no tiene justificación alguna que Madrid no tire de la economía española en estos momentos. Para ello, el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid reclamó a Esperanza Aguirre más inversiones en vez de regalos fiscales. Es necesario incrementar la inversión pública, pero para eso, para poder invertir desde lo público y ayudar a los sectores económicos de la economía privada, es necesario contar con recursos. Y supone revisar las políticas fiscales de regalitos a los amigos más ricos que ha seguido Esperanza Aguirre a lo largo de todo su mandato. Javier López concluyó advirtiendo que gane quien gane las próximas elecciones, Comisiones Obreras estará enfrente de todo aquel que no priorice las políticas de empleo y las ayudas a los desempleados.